Encantados de estar en la caldera de Taburiento viendo cómo ejecutamos los fondos Next Generation. Para el caso de Canarias, del total de parques nacionales que han destinado en fondos Next, que han sido 75 millones de euros, nos han tocado. En Canarias, más de 11 millones de euros, de los que hoy estamos viendo una de las obras, el control de cárcavas, en el cual mejoraremos 1,2 kilómetros de sendero en el ámbito del Parque Nacional, cercano al Roque de los Muchachos, y para lo que destinaremos casi 1 millón de euros. Y de verdad que agradecido al trabajo, la implicación del director del Parque Nacional, de su equipo, y bueno, nosotros orgullosos de ser capaces de ejecutar estos fondos Next, que son uno de los grandes retos de la consejería. Con fondos Next Generation estamos haciendo en el parque varias actuaciones. Algunas ya se han concluido, como el control de plantas exóticas. Tenemos dos en marcha, una protección de la cabecera del barranco Altaguna y un vallado en la zona de Pinar para conservar determinados espacios. Y este que acaba de iniciarse hace poco, que es el control de cárcava en la parte alta del parque, con lo que queremos hacer son emperados secos en lugares que tenían una pérdida de suelo grande y cada vez teníamos el sendero más encajado. Es la continuación de unos trabajos previos que habíamos hecho con el cabildo del año 2020 y con mantenimiento del año 2021, y en el tramo que más se va a usar en el futuro, o que ya estamos viendo que se usa, que es del Roque de los Muchachos hasta el Pico de la Cruz. Posiblemente después lo prolongaremos hasta el Pico de la Nieve, pero con estos trabajos nos vamos a concretar en esta zona. Y dentro de poco empezaremos una actuación en la Cumbrecita de mejora de un tramo de unos 300 metros para personas invidentes o que tengan problemas de movilidad.